Buenas tardes y bienvenidos a los informativos de Lanzelot Televisión y a su eco radiofónico, el Lanzelot Radio, en el 90.2 FM. Hoy es 7 de mayo, martes, día en el que hemos sabido que el paro se ha reducido únicamente en 8 personas en abril y que sigue con más de 11.200 personas inscritas en la isla de los volcanes. Además de este titular, estos son otros destacados en el día. Mientras los empresarios de Arrecife continúan negando intereses políticos en la campaña Arrecife Proyecto de Ciudad, Dolores Corujo confirma que la Junta Electoral suspende la campaña de la Cámara de Comercio. El Gobierno de Canarias da luz verde al Parque Eólico Arrecife, que contará con una inversión de 12 millones de euros y se montará en el último trimestre del 2019. Los vecinos del centro de Arrecife señalan de vergonzoso los colchones abandonados y la basura acumulada en una de las paradas de guaguas cercanas a la playa del Reducto. Las chicas de Puerto del Carmen intentarán remontar en el partido de vuelta contra el Bolaños este sábado en la fase de ascenso en la División de Honor Plata. Son muchas las imágenes de basura acumulada en el centro de la ciudad, pero hoy nos hacemos eco del hartazgo de unos vecinos que denuncian la acumulación de residuos a unos 20 metros de una de las joyas turísticas de Arrecife, la playa del Reducto. Esta es la imagen. En pleno centro de Arrecife y a unos 20 metros de la playa del Reducto se podía ver esta mañana colchones, madera y basura junto a una de las paradas de guaguas de esta zona de la capital. En concreto se trata de una de las paradas de guaguas donde pasan a diario los turistas. Una imagen que muchos vecinos consideran vergonzoso para la ciudad. Muy mala para no solamente para los habitantes de Arrecife, sino también a los extranjeros y las personas que transitan por aquí, que esto parece, da vergüenza, esto es un tercer mundismo. Me parece vergonzoso, y te digo, hasta vergüenza ajena me da, ¿me entiendes? Que vivo en Arrecife y ver esta imagen día tras día, me parece una pasada. Intentaría mirar a ver que las personas tengan conciencia y que pues los que se hagan cargo de las basuras también tengan conciencia de venir y desalojar esto pronto, es quitar todas estas cosas rápido. Yo lo que creo es que debería de haber una vigilancia, no permanente, pero en horas puntas donde la basura o en seres como estos no se pudieran hacerse. Eso yo no sé si forma parte del ayuntamiento, forma parte de a quien le pertañe, pero la verdad es que esto para mí es muy feo. Los vecinos de la zona ya están cansados de ver cada 2x3 no solo basura apilada en los contenedores, sino la que se deposita en el suelo y en la acera. Los vecinos de la zona solicitan que se proceda a la recogida de la misma y que no vuelva a repetirse esta situación en una de las zonas donde más pasan turistas y cruceristas de Arrecife. Aseguran que su única motivación ha sido la de ayudar a mejorar la ciudad de Arrecife con propuestas de futuro en distintos ámbitos. Defienden que quieren dar a conocer su proyecto de ciudad entre distintos partidos políticos o entre un tejido empresarial que aspira a que la gestión municipal mejore por el bien de todos. Sí, ya ayer conocíamos las reacciones de algunos empresarios de Arrecife ante las declaraciones de la secretaria socialista insular Loli Corujo respecto a la campaña Arrecife Proyecto de Ciudad. Hoy también se ha sumado el empresario Victoriano Elvira, presidente de AETUR, que señala que no están en ninguna campaña política contra Eva de Anta y que se les está tachando de cosas que no son verdad. Yo creo que nosotros se nos está tachando de muchas cosas al empresariado que no es verdad. No estamos en ninguna campaña, nosotros estamos en una campaña empresarial y estamos trabajando con los empresarios. No estamos en otro tipo de campaña. Y por otra parte, también a las asociaciones empresariales y a las cámaras y demás, los partidos políticos en estas épocas nos piden que nos reunamos con ellos para que digamos lo que creemos conveniente. También se ha sumado el empresario Ginés Guadalupe, que considera que no hay intencionalidad política. Bueno, aquí no se trata de que tenga una intencionalidad política lo que nosotros estamos presentando, para nada. De hecho, lo estamos presentando a todos los partidos. Aquí nosotros no estamos, y a la sociedad, no estamos llevando esto con ninguna iniciativa política de nada. Los empresarios de Arrecife solo pretenden con esta campaña mejorar la gestión de la ciudad, así como su economía.
El personal del Hospital Insular contribuye al Día Mundial del Lavado de las Manos, celebrado el pasado 5 de mayo con una original canción para concienciar a la población sobre la importancia de esta práctica. En este videoclip se puede ver a los profesionales del hospital interpretando un tema creado por ellos mismos. El objetivo no es otro que enseñar y mentalizar a los ciudadanos de la importancia del cuidado y de la higiene de nuestras manos. Además, con motivo del Día Mundial del Lavado de Manos, se han celebrado talleres dirigidos a pacientes y usuarios del Hospital José Molina Orosa. Sabes que microbios siempre van a estar, que solo con agua no van a marchar, fruta con jabón verás que no es lo mismo. Pues nada, simplemente informar sobre el tema de la limpieza de manos, de lo importante que es tanto en los centros sanitarios como en la vida diaria, porque la campaña está también dirigida para alumnos, para niños de colegio. De hecho, ayer se presentó el lunes, el Día Internacional de la Higiene de Manos, se presentó en el Hospital Insular y en otros centros. Y bueno, eso, darle difusión para que la gente entienda, comprenda lo importante que es la higiene de manos. El ministro de Cultura inaugurará oficialmente el centenario de César Manrique este miércoles en la Fundación César Manrique. Además, tiene en su agenda visitar la Casa Museo de César en Aria y la propia sede de la Fundación. Pero ha rechazado la invitación del Cabildo para visitar también algunas de las exposiciones que se desarrollan en el ámbito público. El ministro de Cultura y Deportes del Gobierno de España, José Guirao, ha rechazado por falta de tiempo la invitación oficial del Cabildo de Lanzarote para visitar la exposición 100 años de Lanzarote y César, organizada por la primera institución de la isla por el centenario de Manrique. El ministro socialista, por el contrario, sí ha aceptado el amplio programa de 2 días de la institución privada, la Fundación, para conmemorar el centenario del artista que organiza en paralelo la Fundación César Manrique. El ministro llega hoy a Lanzarote para visitar la exposición César Manrique, Palabra y Compromiso, y asistirá posteriormente a la conferencia de la antropólogo Eudald Carbonell en la Sala Saramago de la Plazuela, en Arrecife. Después, el ministro de Cultura pasará la noche en la isla para visitar mañana a las 11 la Casa Museo de César Manrique en Aria. 5 horas después y tras comer y descansar irá a las 7 de la tarde al acto de inauguración del ciclo 4 Conversaciones de Futuro dirigido por Iñaki Gabilondo en la sede de la Fundación César Manrique. Le quedará todavía tiempo al ministro para a las 8:30 de la tarde acudir al acto de inauguración de la exposición César Manrique Lanzarote en la sede de la Fundación. Fuentes cercanas al Cabildo lamentan que el ministro no haya encontrado un hueco para encajar en su estancia de 2 días a la isla una visita de 20 o 30 minutos para acudir a la exposición sobre Manrique en el Museo Internacional de Arte del Castillo de San José. Y la Fundación de San Manrique y Bodegas El Grifo presentaron esta mañana en Taiche el fruto de su acuerdo de colaboración con motivo del centenario del nacimiento del polifacético artista. La edición especial del vino Malvasía de César, una edición limitada de 14.000 botellas numeradas de vino blanco seco de Guarda, 100% Malvasía volcánica, cosecha 2017, criado sobre lías durante más de un año. El diseño personalizado ha sido coordinado por Jubasa y la serie gráfica sobre el cristal de la botella recoge un fragmento del mural Manrique que el artista realizó en 1953 para la antigua terminal del aeropuerto. Jacobo Medina promete abrir el camping de Papagayo durante todo el año, también promete aprobar el piol en 6 meses si llega a la presidencia del Cabildo. Hoy nos centramos además en la nueva apuesta eólica para la isla de Lanzarote que se impulsa desde el Cabildo y el Gobierno regional y en la prohibición de la Junta Electoral Central de que los empresarios sigan informando sobre sus propuestas de mejorar Arrecife. Y también vemos un vídeo en el que Badeanta se muestra como una política acosada. Con el bloque electoral les dejamos hasta mañana. Las asociaciones empresariales que anunciaron una campaña informativa para el comercio y negocios de Arrecife, incluidos todos sus barrios, no podrá celebrar estas reuniones como tenía previsto. La Junta Electoral Provincial ha emitido una resolución donde suspende esta campaña informativa para mejorar Arrecife y donde se iba a exigir a los futuros gobernantes compromisos de mejoras de la ciudad. Por ello, no tardaba la secretaria general del PSOE en Lanzarote, Dolores Corujo, en ofrecer esta mañana una rueda de prensa en la que volvía a tener duras palabras contra la Cámara de Comercio y su presidente, José Torrefuentes. El cese inmediato de la campaña orquestada por la Cámara de Comercio. La notificación a la Cámara de Comercio y a todos aquellos firmantes patronales que han participado activamente dentro de esta campaña sin precedente, insisto, en democracia. Ha resuelto la incoación de un expediente sancionador
a la Cámara de Comercio. Ha trasladado al Ministerio Fiscal toda la resolución presentada, y en este caso el recurso presentado por el Partido Socialista, por si fuera constitutivo de delito penal. Es que en un proceso electoral los empresarios no son operadores políticos. En un proceso electoral quien se presenta a las elecciones son los partidos políticos, y la ciudadanía libremente, afortunadamente, vota la opción política que considere. Para Corujo, unos presuntos intereses partidarios de ciertos empresarios en el Plan General de Recife estarían en el fondo de esta campaña empresarial. Aquí está la clave de todo lo que ha venido aconteciendo, desgraciadamente, en la ciudad de Recife. El Plan General de Recife. Esta es la única motivación de una campaña sin precedente orquestado por 4 empresarios en nuestra capital. Si comprobarán y han tenido la oportunidad de leer, la inmensa mayoría, por no decir el 90% de las actuaciones que exige la Cámara de Comercio son competencia del Gobierno de Canarias. Conocidas las sentencias sobre esos suelos, donde el Ayuntamiento defendía el interés general y no el interés particular de 4, la justicia le dio la razón al Ayuntamiento de Arrecife. Por tanto, esos convenios tenían que desaparecer del documento inicial del Plan General. Desde la Cámara de Comercio se tomaba esta decisión de la Junta Electoral con sorpresa y matizaban que estudiarán la decisión y acatarán la ley. El Consorcio del Agua sacará a licitación el parque eólico de Arrecife por 12 millones de euros este mismo mes. Y es que la previsión de la primera corporación insular es que la instalación esté montándose en el último trimestre del 2019, ya que es el momento en el que la fuerza del viento baja considerablemente en la isla. Para San Ginés, esta es una de las noticias de mayor calado de esta legislatura en el empeño del Cabildo por cambiar el modelo energético insular. Pues sí, suma y sigue mientras otros se entretienen con mucho ruido y poses ante la opinión pública. Nosotros seguimos trabajando en esta ocasión pues con este segundo parque eólico que probablemente salga a licitación en semanas. La amortización de la energía eólica en las arcas públicas comienza a contabilizarse en positivo, y es que una inversión de 12 millones de euros que nos va a permitir seguir mejorando la cuenta de resultados de Inalsa, que por cierto, y gracias al primero de los parques, a Teguise 1, ha entrado en beneficios después de décadas de acumular tantas pérdidas, que fue lo que llevó a que tuviésemos que sacar a concurso la gestión del ciclo integral del agua. San Ginés ha recordado que parte de la inversión en nuevos parques eólicos en la isla ha llegado de la mano de los fondos de desarrollo de Canarias, es decir, del gobierno regional. Sí, gran parte, bueno, de hecho el primero de los parques, que costó un poco más porque llevaba un centro de transformación que sirve también para este segundo, fue financiado íntegramente por el Fondo de Desarrollo de Canarias. Este segundo probablemente sea una fórmula mixta de financiación entre los Fondos de Desarrollo de Canarias, los propios beneficios de Inalsa, que acabo de decirle, y los recursos del Consorcio del Agua, que pronto lo será también de la energía. Cada nuevo generador instalado produce más de 7.000 megavatios de potencia al año, lo que se traduce en 1.300 euros de media al día. Por lo tanto, se estima que este parque proporcione 1,5 millones de euros de beneficios. Jacobo Medina, candidato del Partido Popular al Cabildo, tiene claro que va a unir su mandato si llega a la presidencia al impulso que necesita Recife. Y entre las acciones prometidas está mejorar la dinamización comercial capitalina. Porque el comercio, y vámonos a la capital, que al final es quien tiene más del 70% del comercio en la isla de Lanzarote, se está muriendo. En los aspectos sociosanitarios, Medina se compromete a reivindicar, porque la mayoría de las competencias son autonómicas, y a este respecto quiere una de las cuestiones que queremos resaltar es la ampliación del aparcamiento del hospital, porque a día de hoy no hay aparcamiento en condiciones, no hay aparcamiento para toda la gente que acude al hospital, y esa va a ser una de las reivindicaciones junto con la vía de acceso hacia el hospital, que se plantearán vías alternativas, porque lo que no puede ser es que una ambulancia esté media hora en una cola cuando tiene una urgencia. La movilidad es otro de los ejes en los que Medina quiere trabajar, con algunas ideas concretas. Si no tenemos un transporte público eficiente, nadie hará uso de él.
y esto es lo que está ocurriendo en el día de hoy. Y también ampliar el uso del taxi a demanda, crear los bonos sociales para el taxi y también implantar el transporte público en pueblos como el Golfo, Playa Quemada, Tinajo y Masdache. Y otra promesa viene de la mano del Palacio de Congresos porque se aspira a ganar adeptos en turismo de negocios y eventos, y también el candidato del Partido Popular a la presidencia del Cabildo recalca su compromiso con los campistas. La apertura del camping de Papagayo durante todo el año lo hemos reivindicado hace algunas semanas, lo seguimos reivindicando y lo llevaremos a cabo a partir del 27 de mayo. Los populares consideran que el turismo es el motor económico insular y por eso quieren luchar contra el todo incluido y plantearán un plan de embellecimiento para la octava isla. Noemí Ramírez es la candidata de Ciudadanos a la alcaldía de Arrecife, lo que deja fuera de los planes de la formación naranja su actual portavoz, Delia Hernández. La que aspira a ser alcaldesa tiene claro que uno de los problemas del ayuntamiento es su pésima organización interna. Creemos que la base está en la optimización de sus recursos personales, o sea, de ser capaces de darle utilidad al factor humano, que es el personal del ayuntamiento, para que sean capaces de ellos de, funcionando el ayuntamiento, creemos que va a funcionar la capital. A Ciudadanos se le ha criticado durante toda la legislatura que haya mantenido una posición abstencionista que ha permitido a Eva de Anta mantenerse en el poder, ya que rechazaron apoyar una moción de censura contra ella e incluso se mantuvieron ambiguos con el plan general y en su posicionamiento sobre la avenida, cuando el propio empresariado asegura que es la causa de la asfixia al tejido empresarial arrecifeño. Sin embargo, la nueva candidata de Ciudadanos tiene claro que tenemos que proteger a nuestro empresariado, a nuestros autónomos, y un plan general que nos sale, que está en el cajón y que tenemos la falta de un marco que estructure esta ciudad. En el Cabildo Ciudadanos se ha dedicado a hacer oposición frontal a Pedro Sanginés, pese a que, según su análisis, la situación es dramática. Pero ni este ni otros grupos de gobierno que hemos tenido a lo largo de estos últimos 30 años. En este mandato, el PIOL no ha contado con el respaldo de Ciudadanos, que podía haber ayudado a agilizar su tramitación, pero para el siguiente mandato prometen enderezar el rumbo en este apartado esencial y también en el plan especial de la Jeria. Con lo cual tenemos que darle una cobertura legal para que tanto los bodegueros sepan qué es lo que pueden hacer y los agricultores sepan realmente que también van a contar con el apoyo del Cabildo de Lanzarote. En resumen, el candidato de la formación naranja al Cabildo, David Rodríguez, ha hecho hoy una declaración de intenciones. Si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Las expectativas de la formación naranja, las municipales y las autonómicas, son buenas porque en las generales se han quedado a 14 votos de ser la tercera fuerza con más papeletas. ¿Por qué no hacerlo en la isla de la La todavía alcaldesa de Arrecife, Eva de Anta, ha lanzado un vídeo electoral emitido en las redes sociales, donde en un ambiente lúgubre trata de demostrar su capacidad de trabajo y dedicación al ayuntamiento. La alcaldesa no habla de su gestión ni de los muchos problemas que ha tenido el ayuntamiento en estos tres últimos años, ni los retrasos a la hora de pagar a proveedores o las ayudas deportivas o culturales. Aprovecha el vídeo para decir lo mal que lo ha pasado y por las deslealtades y la persecución de Coalición Canaria y Partido Popular, a los que culpa prácticamente de los males de la ciudad. Este mandato ha sido muy duro. A la complejidad de gestionar una capital como la nuestra se le ha unido la insoportable estrategia de Coalición Canaria y el Partido Popular, que llevan años tratando de desestabilizar la institución. A las faltas de respeto y decoro exigibles a un cargo público hay que añadir los intentos de paralizar el ayuntamiento, votando en contra del pago del suministro eléctrico o del mantenimiento del equipo informático. Al parecer, como le pareció poco a los ideólogos de este vídeo, acudieron al fantasma de Isabel Denis, la exalcaldesa de la capital, hace ahora más de 10 años, para tratar de justificar que no se haya hecho nada en la capital por la ruina en que dejaron los otros el ayuntamiento. La Coalición Canaria monta en el número de una denuncia falsa, ya que la secretaria municipal ha certificado que el pleno debía continuar con foto festiva frente al juzgado. Lo curioso es que trataron de bloquear el pleno que debía no solo autorizar un pago a Endesa, sino ordenar la recuperación del dinero que había perdido el ayuntamiento
con operaciones bancarias y legales de la alcaldesa de Coalición Canaria, María Isabel Denis. Otros partidos entienden que el Partido Socialista está muy preocupado por los sondeos de opinión, donde la valoración de la socialista es bastante baja. Osvaldo Betancor se mantiene optimista de cara a que el recurso de amparo presentado por Gladys Acuña ante el Constitucional prospere. Lo desea en el ámbito personal. Personalmente tengo, lógicamente, un disgusto grande, porque hablamos de una amiga, hablamos de prácticamente una hermana, y hablamos de una situación personal que hay que apoyarla y que hay que ayudarla. Pero también tendió la mano a Acuña en el ámbito político, ya que le abrió la puerta a volver a ser la número 2 al Parlamento Regional por Coalición Canaria si finalmente no es apartada de la carrera electoral. Aún me dicen todos los que he preguntado sí, por eso digo claro que sí. Porque si es claro que no, al primero que se lo tienen que explicar es a este que dice claro que sí. Y yo estoy convencido que es claro que sí. Nosotros pactamos con una persona sabiendo la situación que tenías, pactamos con una parlamentaria, pactamos con una fuerza política, o sea, nadie puede decir que no sabía, o donde digo Diego. Pase lo que pase, el cabeza de lista al Parlamento dice que el proyecto nacionalista sigue intacto y es confiable. Coalición Canaria a nivel insular ha demostrado gestión, ha demostrado cercanía, y ha demostrado también que da la cara cuando lo tiene que dar. En el ámbito local, Betancor prometió más seguridad. Una de las cosas que va a hacer Coalición Canaria en el primer año es sacar 10 policías locales. O sea, 10 policías locales vamos a meter de aquí al primer semestre del año 2020. Y dentro del ayuntamiento reforzará departamentos como la oficina técnica. Y en esta prometo personalmente lo siguiente, ¿no? Y lo dije el jueves, las licencias en Teguise van a salir en 3 meses. Betancor también destacó entre las obras de esta legislatura con más impulso para el municipio la residencia de mayores de Taiche, el centro de salud de Costa Teguise que está ya finalizado y el campo de fútbol de esta misma localidad. Hoy salimos a la calle para conocer la opinión de los lanzaroteños si consumen producto local. También la consumimos. ¿Le gusta? Claro, claro, por supuesto. Por supuesto, y el vino. La papa, la batata, eso es imprescindible, la cebolla también. No se valora tanto. Y eso que lo nuestro, como lo nuestro no hay más nada. Y ya lo sea con riego, sea de para agua del cielo. Yo creo que no está valorado el trabajo del campesino en Lanzarote. Hay que cambiar esa política. Creo que la mayor parte de la gente no lo piensa. Deberíamos concienciarnos más de que el producto local hay que comprarlo más, que si no nuestros agricultores, pues al final no van a poder, pero deberíamos entre todos, porque al final muchas veces terminamos comprando, pues por precios, por economía, compramos los productos de fuera, pero deberíamos comprar más los locales. Suelo consumir los productos más económicos, por desgracia, no se le mira la calidad de, o el valor de la tierra, de que sea un producto local, vamos. Y consumir más los productos de Lanzarote, indiscutiblemente. Como lo nuestro, ya no hay más nada. Radio Marca Lanzarote, 104.5 FM, la radio del deporte. Todo el deporte local de lunes a viernes de 13 a 14 horas. La radio del deporte en Radio Marca Lanzarote. Estas son las chicas que el sábado intentarán la remontada. El Puerto del Carmen necesita darle la vuelta este sábado en la fase de ascenso de la División de Honor Plata femenina al Electrónico Cosechado en el partido de ida en esta primera eliminatoria. El conjunto lanzaroteño cayó derrotado en Ciudad Real ante el Balonmano Bolaños por 27-25. Una desventaja de 2 goles que ha dejado todo abierto para el choque este fin de semana. Tras una temporada magistral en la fase regular, el equipo de Miguel Ángel Lemes confía en darle la vuelta al Electrónico el sábado a las 8 en el Municipal de Tías. Una nueva jornada eSport y Street Basket se ha disputado este domingo en las instalaciones del Centro Comercial Deiland, una competición que ha tenido como ganadores a Bogdan Barang en el 3x3 en el 2K19 y a Pedro Gil en la competición FIFA 2019, de la que es absoluto dominador y va camino del gran entorchado.
El 3x3 Street Basket masculino llegaba a su última jornada de liga regular, donde se definía la clasificación que dará paso a los cuartos de final y en la que Dax ha dominado de principio a fin. El próximo 23 de junio tendrá lugar la fase final de la competición, donde en duelos directos y a un solo partido conoceremos al campeón de esta primera competición oficial de básquet indoor. Como novedad de este evento, destacar el sorteo de una tarjeta de regalo cortesía de Worten que ha tenido lugar entre todos los participantes de la competición y que en el día de ayer ha recaído sobre Elvis Pereira. El Centro Comercial Biosfera Plaza ha querido aprovechar los 100 años de nacimiento de César Manrique, sumándose a los homenajes como el propio César le habría gustado, con arte. De esta manera, todos aquellos que acudan a este Centro Comercial de Puerto del Carmen podrán ver este inmenso mural pintado por Ione Domínguez, quien nos habla de sus características. Un mural que ocupa las tres plantas del Centro Comercial Biosfera y bueno, pretende aludir al descanso de unos señores en la playa y al mismo tiempo darle un toque surrealista y onírico que contraste un poco con lo que solemos ver en centros comerciales, con lo cual es una propuesta interesante. La técnica usada es spray y un poquito de pintura acrílica sobre pared, un poquito de rodillo, un poquito de brocha, pero mayoritariamente spray con sus diferentes boquillas y tal. Quizás 5 días o 4. Y esta parte de acá abajo pues me ha llevado ni 8 horas, ni 7 horas. Lo dicho, un toque artístico para realizar con más clases si cabe las compras o el momento de ocio en el Centro Comercial Biosfera Plaza de Puerto del Carmen. Clínica Dental Doctor Medina cumple 50 años al servicio del público canario, que generación tras generación ha confiado en su buen hacer en tratamientos de odontología. A día de hoy es una de las pocas clínicas en Canarias con tantos años en activo. Su historia se inicia en 1969, cuando el doctor Pedro Medina comienza a ejercer en solitario como único dentista en Lanzarote y Fuerteventura. Durante varios años recorrió todos los pueblos de la isla conejera para atender a los más desfavorecidos. Tiempo después, Medina se convirtió en jefe del servicio estomatología del Servicio Canario de Salud en Lanzarote y Fuerteventura. La clínica también se ha convertido en un referente de la odontología en España. En la actualidad cuenta con un gran equipo de profesionales en las diferentes áreas de la odontología, realizando todo tipo de tratamientos. Ahora son sus hijos quienes han cogido el relevo con la misma ilusión y profesionalidad. En Informática Lanzarote estrenamos nueva web. Disfruta de la compra online desde tu casa, cómodamente, con los mejores precios, ofertas exclusivas, disponibilidad inmediata, sin colas y además gastos de envío gratis para pedidos superiores a 49 euros. No esperes más para comprar online. Consulta nuestras novedades en informaticalanzarote.com. Informática Lanzarote. Contigo, más. Para hoy martes 7 de mayo, cielos nubosos durante la primera mitad del día y a últimas horas. Las temperaturas registrarán un ligero ascenso y oscilarán entre los 24 grados de máxima y los 18 de mínima. El viento soplará del nordeste. En el mar nordeste, fuerza 3 o 4, marejada, localmente fuerte marejada. La bajamar será a las 9.30 horas y a las 21.57. La pleamar será a las 3.29 y a las 15.48. Para mañana miércoles, día con intervalos nubosos, ligero incremento de la fuerza del viento y temperaturas sin cambio. Tus muebles de oficina también en Informática Lanzarote. Visítanos y descubre nuestro amplio stock, mobiliario de diseño y funcional, variedad de marcas y referencias, servicio de transporte y montaje. Y como siempre, con los mejores precios. Informática Lanzarote, todo para tu oficina en un solo lugar. Mientras los empresarios de Arrecife continúan negando intereses políticos en la campaña Arrecife Proyecto de Ciudad, Dolores Corujo confirma que la Junta Electoral suspende la campaña de la Cámara de Comercio. El Gobierno de Canarias da luz verde al Parque Eólico Arrecife, que contará con una inversión de 12 millones de euros y se montará en el último trimestre del 2019. Los vecinos del centro de Arrecife señalan de vergonzoso los colchones abandonados y la basura acumulada en una de las paradas de guaguas cercanas a la playa del Reducto. Las chicas de Puerto del Carmen intentarán remontar en el partido de vuelta contra el Bolaños este sábado en la fase de ascenso en la División de Honor Plata.